El cuchillo de chef es una extensión de la mano del chef. Es el componente del equipo de cocina que más se usa. Su hoja tiene una longitud de entre 8 y 14 pulgadas. El mango puede ser de madera, plástico o metal, y por lo general la hoja es de acero inoxidable. El cuchillo de usos múltiples es más pequeño que el cuchillo de chef y puede tener una hoja de entre 5 y 7 pulgadas de longitud. El cuchillo mondador es corto, con una hoja de 2 a 4 pulgadas de longitud. El cuchillo de hoja curva es de un tamaño muy parecido al del cuchillo mondador y su hoja es corta y levemente curva. El cuchillo para deshuesar tiene una hoja más angosta y corta que el cuchillo de chef y se usa, como su nombre dice, para separar la carne del hueso. El cuchillo para filetear se parece al cuchillo para deshuesar y se usa para filetear pescado. El cuchillo para rebanar es un cuchillo de hoja larga y sumamente afilada. Se utiliza para producir rebanadas delgadas de carnes cocidas. El cuchillo para pan es tan largo como el cuchillo para rebanar, pero suele tener dientes que facilitan la tarea de cortar pan. El cuchillo más grande es el cuchillo de carnicero, o hachuela. Se usa para picar o cortar huesos, y tiene una hoja más larga y ancha que el cuchillo del chef. Por lo general, también tiende a ser más pesado. Los chefs a menudo usan una chaira para mantener el filo de las hojas de sus cuchillos. La chaira, que a menudo es de acero inoxidable, puede tener una longitud desde 4 hasta 14 pulgadas. Normalmente, sin embargo, es unas pulgadas más larga que el cuchillo que se va a afilar. Hay muchos utensilios de mano con los que debes estar familiarizado. Estos los puedes encontrar en la mayoría de las cocinas. El pelador giratorio o de hoja basculante, la cuchara de melón, el tenedor de cocina, la espátula, espátula curva, batidores de mano, cucharas, tenazas o pinzas y la manga pastelera. La manga pastelera puede ser de lona, nylon o plástico y sirve para adornar platillos con una cantidad uniforme de ingredientes en puré, crema batida o como cobertura. El ingrediente se puede depositar en diversas formas y espesores usando boquillas de diversos tamaños y formas.